Bienvenidos a su programa Portuguesa Potencia número 44, de hoy 31 de octubre del año 2019. Hoy estamos de aniversario, estamos cumpliendo un año de haber iniciado este importante programa que tiene la intención de informar al pueblo de Portuguesa, de Venezuela y el mundo lo que hacemos todos los días. Así que nos sentimos felices por este primer año y le damos gracias a Dios y gracias a toda nuestra audiencia. Ya lo habíamos dicho, una de las cosas que íbamos a hacer era cambiar el formato. Ya a partir de hoy tenemos un nuevo formato, nueva tecnología, tecnología de avanzada. Estamos utilizando un sistema que se llama Chroma Cake. Este es un sistema que se utiliza en las televisoras más avanzadas del mundo, para crear imágenes de mayor calidad, crear imágenes en HD, en 4K, donde superamos, bueno, cualquier expectativa desde el punto de vista de programas televisivos y programas a través de nuestras redes sociales. Así que primer año de aniversario con buenas noticias, como siempre, con buenas noticias. Este programa, nuestro equipo de producción ha preparado un material muy especial con relación a lo que fue la gira de nuestro presidente Nicolás Maduro por el Medio Oriente, con los países no alineados. Nada más y nada menos que 120 países que conforman los países no alineados. ¿Y cómo recibieron a nuestro presidente Nicolás Maduro? Bueno, como se reciben a los presidentes. Los recibieron, bueno, con los afectos y el protocolo necesario de carácter presidencial. Creo que ya esa es una materia, definitivamente el tema de la legitimidad del presidente Nicolás Maduro ya es una materia pasada. Sin embargo, tenemos que seguirlo recalcando por aquellos que se hacen pasar por algo que nunca se han ganado, por aquellos que sin trabajar y sin el voto del pueblo pretenden ser de alguna manera los ungidos como presidente de la República, nuestro único presidente donde votaron la mayoría de los venezolanos con más de 6 millones de votos, es nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Y por eso estuvo allí, en los países no alineados, 120 países. Entre otras cosas, debemos decirlo, nuestro presidente agradeciendo el apoyo de la mayoría de esos 120 países para que nosotros fuéramos parte de la Comisión de Derechos Humanos ante la ONU. Otro reconocimiento más de la legitimidad del presidente. Definitivamente, el gobierno norteamericano es el que no quiere reconocer, sin duda alguna, esa legitimidad que la tiene el presidente Nicolás Maduro, que se la ganó trabajando, que se la ganó con votos. Así que, una vez más, el mundo entero le dice a las grandes potencias, le da un parable y dice, bueno, no es lo que tú digas ni lo que tú crees, es lo que los pueblos, en primer lugar de Venezuela, y los pueblos del mundo y los gobiernos no alineados, y es bueno decirlo, ¿qué son los gobiernos no alineados? Esos son países que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, países que no estaban de acuerdo con los imperios, países que no estaban de acuerdo con la, lamentablemente, la manera como ellos hacen política internacional, y se fueron creando y fueron sumando cada vez más países hasta el día de hoy, que hay 120 países no alineados. Y ahí está el respaldo ante la ONU, ante las Naciones Unidas, que le dieron la mayoría de esos países para que Venezuela fuese uno de los que participa de manera directa en la Comisión para los Derechos Humanos. Y nuestra voz se estará levantando cada vez que sea necesario para decirle al mundo la verdad de Venezuela. También, además, lo decía el presidente Chávez, se cumple la profecía, del presidente Chávez, cuando vino y dijo, el que se mete con Venezuela se seca. Ahí está los resultados de lo que está pasando en América del Sur. Ahí está el caso de Chile con Piñera, está el caso de Ecuador, está el caso de Argentina con Macri, todos atacando de manera permanente a Venezuela. Miren los resultados, miren los resultados. Cualquiera creía que Chile, bueno, era la cosa más extraordinaria
que había en América Latina. Y miren cómo ahora el pueblo chileno salió a la calle a pedir, sin ninguna duda, que el Piñera, en este caso particular, el presidente Piñera, renunciara. Ya no solo se lo pide el pueblo, se lo están pidiendo las instituciones. Por allí vi videos donde hay militares y agentes policiales también pidiendo la renuncia. Las instituciones como la Asamblea Nacional, de allí también hay un grupo de diputados, de legisladores, no sé cuál es el nombre que tienen los legisladores, los diputados allá en Chile, que también le están pidiendo que ponga su cargo a la orden del pueblo y que llamen nuevamente a elecciones. Allende no aró en el mar, ahí están parte de los resultados. Y el traidor de Ecuador, bueno, ahí están los resultados. Todo el que traiciona, tarde o temprano, recibe de su propia medicina. Traicionó a Rafael Correa, que era el que le había dado, bueno, todas las posibilidades y el poder para estar allí, y miren los resultados. Y Argentina, extraordinaria noticia. Este fin de semana fueron de buenas noticias para Venezuela, para la construcción de lo que es el gobierno, que en primer lugar, desde el inicio, ha dicho que no al neoliberalismo. Ahí están los resultados, y por eso nosotros en el día de hoy, bueno, estamos celebrando por lo alto nuestro primer aniversario, pero además también celebrando por lo alto los resultados de lo que es América del Sur, América Latina, la América de Bolívar, la América de Allende, la América de Martí, la América de Alí Primera, que tenemos que recordarlo, un día tan importante como hoy, a nuestro hermano, el cantor del pueblo, Alí Primera. Así que es el tiempo de Bolívar, el tiempo de Bolívar. Aquí en América, sin duda, se levantarán las banderas de la libertad y se levantarán las banderas en contra del neoliberalismo y en contra, por supuesto, del capitalismo. Pero veamos a continuación el trabajo muy especial que nos ha hecho nuestro equipo de producción. El presidente de la República, Nicolás Maduro, fortaleció relaciones con países miembros del Movimiento de Países No Alineados a propósito de celebrarse la 18ª cumbre del organismo multilateral. Un fructífero encuentro con el vicepresidente de la República de la India, Venkaiah Naidu, y una reunión con la vicepresidenta de la República Socialista de Vietnam, Dan Tin Gon Tin, dieron inicio a la agenda diplomática. Seguidamente, el dignatario venezolano estrechó lazos de cooperación con Rosemary Di Carlo, subsecretaria general de Asuntos Públicos y Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, así como también con Cho Ryong-hae, presidenta del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Democrática de Corea. Finalmente, el mandatario nacional reiteró su apoyo a la causa de Palestina en fraterno acercamiento con Riyad al-Malki, ministro de Asuntos Exteriores de esta nación. De esta manera, la República Bolivariana de Venezuela impulsa el cuarto objetivo histórico de la patria en la conformación de un mundo pluripolar. Bueno, allí pudimos observar el trabajo que hizo nuestro equipo de producción con relación a la gira de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, con los países no alineados, 120 países no alineados que estuvieron en esa importante cumbre. Además de eso, lo relacionado con el tema de Chile, Ecuador y Argentina. Eso es parte de nuestro editorial en este programa Portuguesa Potencia número 44. Pero ahora vamos a la segunda etapa de este primer segmento, como es Agenda Interactiva, nuestro Instagram y nuestro Facebook, Rafael Calles Portuguesa, nuestro Twitter, Rafael Calles, y nuestro YouTube, Rafael Calles Gobernador de Portuguesa. Pero veamos a continuación lo que tenemos en nuestras redes sociales. En primer lugar, allí podemos observar a través de nuestras redes sociales lo que tiene que ver con la rueda de prensa que se realizó el jueves pasado, hace hoy 8 días exactamente.
En esa rueda de prensa estuvimos dando detalles de lo que fue, lo que va a ser la Expo Portuguesa Potencia 2019. De verdad que un extraordinario trabajo que venimos haciendo y ya van a ver los resultados. Ya estamos a 2 semanas, exactamente a 16 días a partir de ahorita, de ese magno evento que con orgullo podemos decir que no nos superó absolutamente nadie. Y todavía este año no nos ha superado nadie. Creo yo que vamos a seguir haciendo un extraordinario evento donde duplicamos su capacidad en metros cuadrados, duplicamos su capacidad en stands. Y bueno, la verdad que de parte de nuestros productores, de parte de nuestra agroindustria, veo mucha motivación en relación a lo que vamos a hacer en función de esta Expo Portuguesa Potencia 2019. No te lo pierdas, del 20 al 24 de noviembre del año 2019 te esperamos en el Semarec, apenas a pocos metros del aeropuerto que da servicio a la ciudad de Araure y de Acarigua. También de igual manera estuvimos presentes en un importante evento con nuestra querida hermana presidenta del Banco del Tesoro y ministra de Comercio Interno, quien fue nombrada hace aproximadamente una semana, donde estuvimos entregando puntos de venta y también entregando créditos, sobre todo créditos en el área social, en el área social. De verdad que muy contento ver cómo estos muchachos emprendedores pudieron recibir sus créditos, creen en primer lugar en la banca pública, que ha venido haciendo un extraordinario esfuerzo, y bueno, agradecer a nuestra hermana Eneida Laya por habernos acompañado acá en el estado portugués. De igual forma, ya lo comentamos en el editorial, nuestro presidente Nicolás Maduro en Azerbaiyán estuvo por allá acompañando a los presidentes no alineados del grupo de los no alineados. Los no alineados, ya lo decía al principio, es los que no están de alguna manera arrodillados a los imperios principalmente. Eso es lo que significa ese grupo, principalmente a los Estados Unidos, que pretende tener una hegemonía mundial y arrodillar a los pueblos y arrodillar a los gobiernos. Ahí está el reconocimiento, la legitimidad nuevamente de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. De igual forma, estuvimos acompañando a la UTISEX, conjuntamente con la compatriota Gilda de Castro, la esposa del comandante Wilmar Castro, y también con la compañía de nuestra querida hermana alcaldesa del municipio Esteller. Esa actividad la hicimos allí en Esteller. ¿Qué estamos entregando allí? Estamos entregando insumos agrobioquímicos, o mejor dicho, biofertilizantes. La palabra bioquímico no está bien. Biofertilizantes para nuestro pueblo, para que nuestro pueblo pueda sembrar. Entregamos para más de 1.090 conucos, más de 1.090 conucos, con la presencia también de los alcaldes del municipio Pino Carlos Molina y con la presencia del alcalde del municipio Turén, Onofrio Cabal. Extraordinario evento. De allí nos fuimos, tuvimos esta semana también en Caracas, hablando con nuestro mayor general Leal Tellería, como siempre debo decirlo, un hombre que bueno, tiene las puertas abiertas del ministerio. Cada vez que vamos allá y le pedimos reunirnos con él de manera inmediata, nos atiende y de esa manera bueno, podemos construir acuerdos para el beneficio del pueblo de Portugués. Debemos decirlo, el mes pasado cumplimos con los 30 días, este mes también estamos cumpliendo con los 30 días de entrega de combos CLAC a nuestro pueblo. Estamos reduciendo, como le dijimos, la periodicidad de la entrega de estos importantes combos alimenticios que ayuda sin ninguna duda en este bloqueo, en esta guerra económica a todo nuestro pueblo. De igual forma, estuvimos en la ciudad de Caracas en una reunión con el ministro Wilmar Castro Soteldo, quien estábamos discutiendo todo lo que tenía que ver con el tema de las alianzas estratégicas, las encomiendas de gestión que autorizó el presidente de la República para que fueran entregadas a las gobernaciones. Y de esta manera nosotros ponerlas a producir en primer lugar y en segundo lugar también recibir recursos de esas alianzas, como lo hacemos acá en Portugués, que ya recibimos recursos de varias de las alianzas que de alguna manera hemos firmado y tenemos un fondo que se está utilizando para eso. Bueno, y tuvo presente la compatriota Margot Godoy,
gobernador del estado Cojedes, el camarada José Vázquez, gobernador del estado Guárico, el coronel gobernador del estado Apure, ¿verdad? Y Estela Lugo, que también estuvo allí presente en representación del estado Anzoátegui. Allí estuvimos además con todos los directores y jefes del Ministerio de Agricultura y Cría y todas sus empresas que alrededor de ella de alguna manera funcionan. También de igual forma estuvimos en el municipio Turén con la presidenta Funda Proal, allí abriendo esta hermosa vivienda, esta hermosa casa de alimentación para nuestros ancianos y para nuestros niños. Estaba por ahí, por cierto, el señor Leopoldo, si no me equivoco. Señor Leopoldo, quien cantó para nuestro pueblo. Además, un niño también nos dio una canción muy hermosa. Así que bueno, ahí estuvimos con nuestro hermano Onofrio Cavallo y con nuestra presidenta de Funda Proal, haciendo este trabajo, abriendo esta nueva casa de alimentación para proteger las víctimas de la guerra, como lo quiere nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Bueno, en el día de ayer tuvimos un pase presidencial. En el día de ayer, con orgullo también lo decimos, reinauguramos la planta de lácteos Guanarito, que la hemos denominado Lácteos Portuguesa. Una extraordinaria planta que de alguna manera viene, bueno, a satisfacer la demanda de queso, de leche, de jugos a toda nuestra patria. Esto es un trabajo en conjunto. Productor, que es el que nos lleva la leche, nuestros trabajadores, que hacen un extraordinario trabajo, que hacen un extraordinario queso, el pueblo, el gobierno regional y la empresa privada, que en conjunto hemos logrado hacer que estas plantas que tenían varios años sin producir, las pongamos a producir. Estuvimos en compañía de nuestro hermano Carlos García, alcalde del municipio de Guanarito, y del comandante de la SOI número 33, Pérez Ampuedo, y el señor Albert Jiménez, en representación de la empresa que ha firmado la alianza con nosotros para ponerla a producir para nuestro pueblo y para toda nuestra patria. De esta manera hemos llegado al final de su primer segmento de Portuguesa Potencia. No se aparten de nuestra sintonía porque venimos con más.